este mi humilde canto. Hermosa pieza valluna, tienes tu ritmo inigualable, tienen tus noches de luna, un encanto. Segunda reunión regional de ministros de educación de América Latina y el Caribe, Cochabamba, Bolivia, 2018. Durante los pasados 25 y 26 de julio, la ciudad cochabambina del Estado Plurinacional de Bolivia cobijó a cerca de 30 delegaciones de diferentes países, quienes se dieron cita para ser parte de la segunda reunión regional de ministros de educación y expertos de América Latina y el Caribe, gracias a la organización del Ministerio de Educación de Bolivia y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC UNESCO Santiago. En el marco del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, Educación de Calidad, y la Agenda de Educación 2030. Hay muchos aprendizajes y muchas experiencias que se han desarrollado en los distintos países, de los cuales ciertamente países que tienen rezagos en algunas áreas tienen mucho que aprender. Ahora, hay que resaltar que todos los países tienen algo que enseñarle a los demás. Independiente de su nivel de desarrollo educativo, los países tienen experiencias en ciertas áreas que pueden compartir con otros. Los temas a tratar fueron la educación inclusiva, calidad de educación, formación de maestras y maestros y el derecho a la educación. Sin embargo, previo al encuentro de las mayores autoridades educativas latinoamericanas y del Caribe, días anteriores, técnicos de alto nivel, representantes de los países participantes del evento, se reunieron y debatieron las problemáticas mencionadas como base para el encuentro propiamente de ministros de educación. Y esperamos de acá poder tener recomendaciones de políticas, programas, proyectos, planes de acción, para que nuestros gobiernos, los diferentes ministerios de educación, junto con sus socios, puedan implementar las diferentes programas y políticas vinculados con los objetivos de inclusión, calidad, equidad en nuestros sistemas educativos. La reunión de ministros fue un espacio para intercambiar ideas, revisar experiencias, desafíos y lecciones aprendidas para repensar la educación y definir enfoques innovadores. Los resultados de los debates fueron integrados en la hoja de ruta de América Latina y el Caribe para la implementación del ODS 4, Educación 2030, dando seguimiento a los compromisos de la Declaración de Buenos Aires el año anterior, elaborada por representantes de los Ministerios de Educación, agencias de Naciones Unidas, organizaciones regionales e internacionales de carácter multilateral y la sociedad civil. What we're realizing from this meeting, and it's the collective voices of ministers across the region, is that in order for the problem to be tackled fundamentally, meetings such as this are essential, primarily because it helps us to be able to identify issues such as bureaucratic impediments, financial challenges, and just some fundamental impediments that prevent us from being able to realize those goals. El gran desafío es ver la calidad en términos de integralidad. La calidad es innovación, es formación permanente de los docentes, pero también es estabilidad laboral y derechos laborales, especialmente salariales, para los educadores y las educadoras. La educación es recursos para el aprendizaje, para los estudiantes y las estudiantes, es decir, textos escolares garantizados, acceso a las tecnologías de información y comunicación, producción de contenidos que reconozcan nuestra diversidad cultural, que reconozcan las diferencias que como seres humanos tenemos, ¿no?, para crear el valor de la convivencia pacífica en las generaciones de niños, niñas y jóvenes que se están formando en nuestro sistema educativo. Finalmente, tras un arduo trabajo, ministros y autoridades educativas de alto nivel aprobaron los acuerdos de Cochabamba y adoptaron la hoja de ruta regional para la implementación del ODS 4 Educación 2030 en América Latina y el Caribe, estableciendo un compromiso para la integración educativa. Obviamente ha sido una de las tareas de poder reposicionar a Bolivia, a partir de ello motivarnos que con estas participaciones podamos obviamente generar espacios de desafío nuevo.
el estar en eventos internacionales, el de tener un protagonismo a nivel internacional, lo que implica es un mayor desafío para continuar con las políticas internas y obviamente articularnos al mundo en el desarrollo de lo que constituye para nosotros ahora un referente fundamental, lo que son los ODS-4. En el contexto interno, innegablemente es un desafío muy fuerte. Es la primera reunión de ministros que hacemos en el ámbito educativo y que debe ser obviamente la cara de Bolivia hacia los hermanos y las hermanas de toda América Latina y el Caribe. Y obviamente el esfuerzo es colectivo, es comunitario, un esfuerzo en donde de repente es visible en la mirada y en la presencia del ministro, pero que en realidad es un conjunto de hombres y mujeres que han logrado desarrollar una serie de actividades que, encadenadas entre sí, permiten brindar hospitalidad, respeto, actitud más positiva a cada uno de los visitantes para que después, cuando retornen a sus países, puedan encontrar, obviamente, siempre en su memoria, un momento agradable, pero además productivo y constructivo en el espacio de Bolivia. De Ministros de Educación de América Latina y el Caribe. Cochabamba, Bolivia, 2018. Pasados 25 y 26 de julio, la ciudad cochabambina del Estado Plurinacional de Bolivia cobijó a cerca de 30 delegaciones de diferentes países, quienes se dieron cita para ser parte de la segunda reunión regional de ministros de Educación y expertos de América Latina y el Caribe, gracias a la organización del Ministerio de Educación de Bolivia y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC UNESCO Santiago. En el marco del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, Educación de Calidad, y la Agenda de Educación 2030. Hay muchos aprendizajes y muchas experiencias que se han desarrollado en los distintos países, de los cuales ciertamente países que tienen rezagos en algunas áreas tienen mucho que aprender. Ahora, hay que resaltar que todos los países tienen algo que enseñarle a los demás. Independiente de su nivel de desarrollo educativo, los países tienen experiencias en ciertas áreas que pueden compartir con otros. Los temas a tratar fueron la educación inclusiva, calidad de educación, formación de maestras y maestros y el derecho a la educación. Sin embargo, previo al encuentro de las mayores autoridades educativas latinoamericanas y del Caribe, días anteriores, técnicos de alto nivel, representantes de los países participantes del evento, se reunieron y debatieron las problemáticas mencionadas como base para el encuentro propiamente de ministros de Educación. Y esperamos de acá poder tener recomendaciones de políticas, programas, proyectos, planes de acción, para que nuestros gobiernos, los diferentes ministerios de educación, junto con sus socios, puedan implementar las diferentes programas y políticas vinculados con los objetivos de inclusión, calidad, equidad en nuestros sistemas educativos. La reunión de ministros fue un espacio para intercambiar ideas, revisar experiencias, desafíos y lecciones aprendidas para repensar la educación y definir enfoques innovadores. Los resultados de los debates fueron integrados en la hoja de ruta de América Latina y el Caribe para la implementación del ODS-4, Educación 2030, dando seguimiento a los compromisos de la Declaración de Buenos Aires el año anterior, elaborada por representantes de los Ministerios de Educación, agencias de Naciones Unidas,
organizaciones regionales e internacionales de carácter multilateral y la sociedad civil. What we're realizing from this meeting, and it's the collective voices of ministers across the region, is that in order for the problem to be tackled fundamentally, meetings such as this are essential, primarily because it helps us to be able to identify issues such as bureaucratic impediments, financial challenges, and just some fundamental impediments that prevent us from being able to realize those goals. El gran desafío es ver la calidad en términos de integralidad. La calidad es innovación, es formación permanente de los docentes, pero también es estabilidad laboral y derechos laborales, especialmente salariales, para los educadores y las educadoras. La educación es recursos para el aprendizaje, para los estudiantes y las estudiantes, es decir, textos escolares garantizados, acceso a las tecnologías de información y comunicación, producción de contenidos que reconozcan nuestra diversidad cultural, que reconozcan las diferencias que como seres humanos tenemos, ¿no?, para crear el valor de la convivencia pacífica en las generaciones de niños, niñas y jóvenes que se están formando en nuestro sistema educativo. Finalmente, tras un arduo trabajo, ministros y autoridades educativas de alto nivel aprobaron los acuerdos de Cochabamba y adoptaron la hoja de ruta regional para la implementación del ODS 4 Educación 2030 en América Latina y el Caribe, estableciendo un compromiso para la integración educativa. Obviamente ha sido una de las tareas de poder reposicionar a Bolivia, a partir de ello motivarnos que con estas participaciones podamos obviamente generar espacios de desafío nuevo. El estar en eventos internacionales, el de tener un protagonismo a nivel internacional, lo que implica es un mayor desafío para continuar con las políticas internas y obviamente articularnos al mundo en el desarrollo de lo que constituye para nosotros ahora un referente fundamental, lo que son los ODS 4. En el contexto interno, innegablemente es un desafío muy fuerte. Es la primera reunión de ministros que hacemos en el ámbito educativo y que debe ser obviamente la cara de Bolivia hacia los hermanos y las hermanas de toda América Latina y el Caribe. Y obviamente el esfuerzo es colectivo, es comunitario, un esfuerzo en donde de repente es visible en la mirada y en la presencia del ministro, pero que en realidad es un conjunto de hombres y mujeres que han logrado desarrollar una serie de actividades que, encadenadas entre sí, permiten brindar hospitalidad, respeto, actitud más positiva a cada uno de los visitantes para que después, cuando retornen a sus países, puedan encontrar, obviamente, siempre en su memoria, un momento agradable, pero además productivo y constructivo en el espacio de Bolivia. De Ministros de Educación de América Latina y el Caribe. Cochabamba, Bolivia, 2018. Durante los pasados 25 y 26 de julio, la ciudad cochabambina del Estado Plurinacional de Bolivia cobijó a cerca de 30 delegaciones de diferentes países, quienes se dieron cita para ser parte de la segunda reunión regional de ministros de Educación y expertos de América Latina y el Caribe, gracias a la organización del Ministerio de Educación de Bolivia y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC UNESCO Santiago.
en el marco del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, Educación de Calidad, y la Agenda de Educación 2030. Hay muchos aprendizajes y muchas experiencias que se han desarrollado en los distintos países, de los cuales ciertamente países que tienen rezagos en algunas áreas tienen mucho que aprender. Ahora, hay que resaltar que todos los países tienen algo que enseñarle a los demás. Independiente de su nivel de desarrollo educativo, los países tienen experiencias en ciertas áreas que pueden compartir con otros. Los temas a tratar fueron la educación inclusiva, calidad de educación, formación de maestras y maestros y el derecho a la educación. Sin embargo, previo al encuentro de las mayores autoridades educativas latinoamericanas y del Caribe, días anteriores, técnicos de alto nivel, representantes de los países participantes del evento, se reunieron y debatieron las problemáticas mencionadas como base para el encuentro propiamente de ministros de educación. Y esperamos de acá poder tener recomendaciones de políticas, programas, proyectos, planes de acción para que nuestros gobiernos, los diferentes ministerios de educación, junto con sus socios, puedan implementar las diferentes programas y políticas vinculados con los objetivos de inclusión, calidad, equidad en nuestros sistemas educativos. La reunión de ministros fue un espacio para intercambiar ideas, revisar experiencias, desafíos y lecciones aprendidas para repensar la educación y definir enfoques innovadores. Los resultados de los debates fueron integrados en la hoja de ruta de América Latina y el Caribe para la implementación del ODS 4, Educación 2030, dando seguimiento a los compromisos de la Declaración de Buenos Aires el año anterior, elaborada por representantes de los Ministerios de Educación, agencias de Naciones Unidas, organizaciones regionales e internacionales de carácter multilateral y la sociedad civil. What we're realizing from this meeting, and it's the collective voices of ministers across the region, is that in order for the problem to be tackled fundamentally, meetings such as this are essential, primarily because it helps us to be able to identify issues such as bureaucratic impediments, financial challenges, and just some fundamental impediments that prevent us from being able to realize those goals. El gran desafío es ver la calidad en términos de integralidad. La calidad es innovación, es formación permanente de los docentes, pero también es estabilidad laboral y derechos laborales, especialmente salariales, para los educadores y las educadoras. La educación es recursos para el aprendizaje, para los estudiantes y las estudiantes, es decir, textos escolares garantizados, acceso a las tecnologías de información y comunicación, producción de contenidos que reconozcan nuestra diversidad cultural, que reconozcan las diferencias que como seres humanos tenemos, ¿no?, para crear el valor de la convivencia pacífica en las generaciones de niños, niñas y jóvenes que se están formando en nuestro sistema educativo. Finalmente, tras un arduo trabajo, ministros y autoridades educativas de alto nivel aprobaron los acuerdos de Cochabamba y adoptaron la hoja de ruta regional para la implementación del ODS 4. Muy buenas tardes desde la capital pandina, la capital amazónica. Saludamos a todos. Bolivia. Son más de 134 sedes que nos siguen en esta conferencia virtual sobre nociones de Poseo. Estamos transmitiendo al vivo desde la capital pandina. Nos siguen las 9 direcciones departamentales de educación, las direcciones distritales respectivas de todo el departamento, de todos los departamentos de Bolivia, las escuelas de formación de maestro, la UPEA, federaciones de maestros urbanos y rurales, a quienes saludamos en esta conferencia sobre nociones de FUESEO. Vamos a dar inicio a este programa, primeramente dando la bienvenida a los presentes, saludando a las autoridades que nos acompañan desde aquí de la ciudad de Pando, a la licenciada Beatriz López Rengifo, directora departamental, a la licenciada Lorena Zelaya Murillo, representante del Viceministerio
de formación deportiva en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Deporte han hecho posible llevar adelante esta conferencia de nociones sobre jueceo. Son más de aproximadamente 3.000 inscritos que tenemos en este curso, en esta conferencia virtual. Damos la bienvenida a todos y vamos a empezar con las palabras de bienvenida a cargo de la directora departamental de Pando, la licenciada Beatriz López Rengifo. Desde Cobija Pando, saludos cordiales a los 9 departamentos, a las 134 sedes de transmisión a nivel nacional, a los directores departamentales, a las diferentes autoridades quienes son responsables de las diferentes sedes a nivel nacional, a las diferentes Escuela Superior de Formación de Maestros, unidades académicas. Saludos cordiales a nuestros profesionales, quienes son los expositores de esta conferencia, videoconferencia de nociones de jueceo en las disciplinas de mini atletismo, mini baloncesto, voleibol, natación. Felicitar la participación de los docentes y estudiantes de educación física, que aproximadamente son 3.000 los participantes a nivel nacional. Agradecer al Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte, que a través del Viceministerio de Formación Deportiva hace posible la transmisión en vivo desde la capital pandina a todo el país. La conferencia de nociones de jueceo, que viene a fortalecer el trabajo deportivo, el trabajo de fortalecimiento de los diferentes maestros y estudiantes de las diferentes Escuela Superior y unidades académicas de educación física, ya que como departamento Pando somos sede de la tercera fase nacional de los octavos Juegos Estudiantiles Plurinacionales Presidente Evo nivel primario. Agradecimientos especiales a nuestras autoridades por darnos este apoyo para así poder llevar adelante esta etapa a nivel nacional. Y también un saludo y agradecimiento a nuestro presidente, que a través de él se hace posible esta participación en estas diferentes actividades deportivas, ya que a nivel primario, octavo, juegos, donde tienen la oportunidad de participar todas las unidades educativas a nivel nacional, tanto del área urbana, del área rural, unidades educativas fiscales, privadas, de convenio. El deporte es inclusivo, incluye a todos, y esto es importante para todos los estudiantes, quienes son los que participan en los Juegos Estudiantiles. Agradecerles y darles la cordial bienvenida a todos los que nos están viendo desde las diferentes sedes a nivel nacional. Muchas felicidades. Mi fuerza física me hace imparable.
pero mi fuerza de voluntad me hace indestructible. Seguidamente tenemos las palabras de la licenciada Lorena Zelaya Murillo en representación del Viceministerio de Formación Deportiva. Muy buenas noches. Bueno, acá estamos muy felices de poder realizar esta transmisión en vivo de las nociones de jueceo, que está dentro del programa de capacitación deportiva nacional, que en un trabajo combinado desde el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Educación, se han podido realizar estos cursos, se están llevando a cabo y se están desarrollando ahora en esta linda ciudad, Cobija Pando, donde tenemos 4 disciplinas que se están desarrollando desde el día 9 hasta el día 11, ¿no? Que es mañana. Tenemos la capacitación en las disciplinas de mini atletismo con la licenciada More Galetovic. También tenemos las disciplinas de mini baloncesto. Tenemos con el licenciado José Guerra. Tenemos voleibol con el licenciado Jaime Suárez y natación con la licenciada Telma Villarpando. Excelentes, excelentes profesionales, jueces, árbitros federados que nos están capacitando estos días a todos los profesores de educación física, a todos los entrenadores que han asistido a los cursos. Estamos muy felices porque ha sido amplia la participación, han podido cumplir con los días, estamos haciendo clases teóricas y prácticas. Y todo este programa surge gracias a una necesidad que tiene nuestro país de tener que capacitar a los profesores rumbo a qué, a los Juegos Deportivos Plurinacionales, nivel primario, presidente Evo. Entonces, estamos muy felices porque se está llevando a cabo, se está desarrollando y quiero agradecer bastante a los profesionales que nos están colaborando en esta etapa porque los profesores están felices con estas capacitaciones. Además, se está logrando el objetivo, que es realmente sacar equipos que van a trabajar en los Juegos Deportivos Plurinacionales, van a fortalecer el jueceo, el arbitraje, y vamos a poder desarrollar con mayor transparencia estos Juegos, ¿no es cierto? Entonces, quiero agradecerles, muchas gracias por su participación. Y bueno, en representación del Ministerio de Deportes, agradecer también al Ministerio de Educación por su colaboración, su apoyo conjunto, y que sigamos trabajando adelante para fortalecer nuestro país, fortalecer la unión y más que nada fortalecer el deporte, que es para nosotros la base primordial para también tener una mejor educación. Muchas gracias por su participación, queridos profesores. Sigan participando, estamos llevando ya estamos en la parte final, hemos hecho clases prácticas y hemos empezado con las clases teóricas. Tenemos clases prácticas y ya concluimos algunas especialidades mañana con las evaluaciones. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima, que va a haber una segunda fase de capacitación que se va a realizar ya a nivel nacional, presencial, y vamos a seguir comunicándoles sobre esto, pero el programa de capacitación nacional es amplio. Muchas gracias. Vamos a empezar con la ronda de expositores en esta conferencia e invitamos al licenciado Jaime Suárez, quien nos va a exponer sobre el voleibol. Buenas noches, muchísimas gracias. Mi nombre es Jaime Suárez, soy árbitro internacional de voleibol. En este momento les voy a exponer algo muy, muy teórico sobre lo que es las reglas básicas y los puntos más específicos que tenemos sobre la disciplina del voleibol. Vamos a hacer una pequeña reseña y lo que es el papel del árbitro en el voleibol, donde el árbitro tiene que tener competencia, objetividad, justicia y humanidad. El árbitro en el voleibol tiene un papel importantísimo,
al igual que en las otras disciplinas deportivas. Él y los atletas participantes en un evento deportivo conforman la ecuación más importante de dicho evento. Podemos definir que los atletas tienen la responsabilidad de luchar por la victoria de forma fraternal y ética, lo que les permitirá brindar un agradable y bello espectáculo deportivo. El árbitro tiene la responsabilidad de conducir esta lucha deportiva con el fin de que todo este proceso competitivo se desarrolle felizmente para satisfacción de los atletas, entrenadores y las personas que asistan a la sala de juego o siguen el desarrollo del evento a través de la televisión. Para que el árbitro pueda asumir su trabajo con calidad y profesionalidad requerida, debe prepararse bien física y psicológicamente. Su preparación se basa en el estudio constante del reglamento, la guía del instructivo de arbitraje y el libro de casos. Pero no solo es el estudio de los aspectos anteriores mencionados lo que llevará al árbitro a aplicar correctamente el reglamento. Existen varios valores que son fundamentales para lograr el alto nivel de profesional en el trabajo arbitral. Ellos son competencia, objetividad, justeza y humanidad. La competencia se adquiere gracias a la experiencia personal, individual mediante la participación en eventos de voleibol durante años. Esto hace que el árbitro comprenda que él no es un extraño, sino una parte integrante del juego. También un factor que contribuye a que el árbitro logre ser competente es el sistema de evaluación individual que se le aplica a los árbitros en el voleibol, en cada partido y donde se analiza con ellos al finalizar el partido los errores cometidos en su trabajo. Esto le sirve al árbitro para su autosuperación. Además, es importante que el árbitro se autoanalice después de cada partido y se pregunte si fue competente durante el mismo y si verdaderamente se merece la evaluación. La competencia, con referencia a los árbitros de voleibol, ya todos manejamos un mismo reglamento. Lo que nos hace diferente a los árbitros de voleibol es la experiencia adquirida a través de los años y con las diferentes competencias que vamos realizando a nivel nacional e internacional, y toda esa experiencia transmitida a la gente joven que se va adentrando en esto, lo que es el arbitraje del voleibol. Objetividad. Es indispensable para la labor arbitral que el árbitro sea objetivo durante todo el desarrollo del partido y especialmente en el momento de evaluar las acciones de los jugadores, lo que le permitirá aplicar correctamente el reglamento. Justeza. Una parte muy importante. El árbitro tiene que ser justo en todo momento. Y ejemplo de esto es el de reconocer cuando se ha equivocado e inmediatamente revocar una decisión. En el arbitraje arbitramos seres humanos, no arbitramos máquinas que no tenemos errores. Y en esos errores que cometemos los humanos, y en especial los árbitros cometemos errores, si es preciso revocar una decisión para no afectar y no perjudicar a uno de los equipos, el árbitro en su condición de humano tiene que hacer esa rectificación y valorar el trabajo de los jugadores. Humanidad. El árbitro debe ser una persona con alto nivel de humanidad. Esto le ayudará a distinguir las expresiones normales de los sentimientos humanos de los jugadores, que se crean bajo la tensión del juego y el verdadero comportamiento antideportivo. Se refiere a que todo árbitro tiene que actuar con bastante sensibilidad ante las lesiones, ante los actos, ante las emociones que pueda presentar un deportista dentro del campo de juego. No así juzgarlo solamente por los actos que pueda demostrar en el campo de juego, sino ver la sensibilidad y sus acciones y los sentimientos que pueda demostrar dentro del campo de juego. La cooperación entre los árbitros. Cooperación entre los miembros del cuerpo de arbitraje, manteniendo cada miembro su propia función sobre la base de una actividad exitosa. Es muy importante para el ejercicio de la actividad arbitral la cooperación entre los miembros del cuerpo arbitral. El cuerpo arbitral lo conforman el primer árbitro, el segundo árbitro, el apuntador y todos los jueces de línea. Antes, durante y después del partido, para ello debe existir una positiva actuación de cada uno de los miembros del cuerpo arbitral. Para que esto sea posible, esta actuación debe estar basada en la aplicación correcta, humana y profesional del reglamento. Es por eso que los árbitros deben estudiar con regularidad el reglamento, la guía de arbitraje, el instructivo de arbitraje y el libro de casos. Esto les permitirá lograr una actividad exitosa en cada una de sus funciones. Todo estas recomendaciones que dice la guía de arbitraje, el instructivo de arbitraje y el libro de casos, se los va aplicando
directamente en los partidos y con eso se va adquiriendo la experiencia necesaria para tener un partido donde el árbitro nunca tiene que ser el protagonista. Los protagonistas de un partido, de un encuentro, son los deportistas. El árbitro simplemente es el que fiscaliza, es el que aplica las reglas, nada más. En este contexto aparece una figura principal, el primer árbitro, el cual debe mantener desde su posición el control del partido. Para ello, él valora y controla la actuación de cada uno de los miembros del cuerpo arbitral. Por tanto, si en el accionar de su trabajo uno de ellos se equivoca al evaluar una jugada, determina el primer árbitro, está facultado para revocarla. Para ello, él debe estar seguro completamente de su valoración. Por consiguiente, debe existir una coordinación casi perfecta entre los miembros del cuerpo arbitral. Para que esta coordinación se logre, lo primero que deben hacer los árbitros es reunirse, el primero, el segundo árbitro y los jueces de línea, antes del inicio del juego. En esta breve reunión, los árbitros y los jueces de línea se ponen de acuerdo en relación a la cooperación al trabajo. Por ejemplo, el primer árbitro, después de pitar el final de un rally, debe mirar inmediatamente a los oficiales y solo después dan su decisión final a través de las señas de mano. Eso se llama la coordinación entre el cuerpo arbitral. Es una mecánica de trabajo que se va adquiriendo con el pasar del tiempo. Durante el encuentro, el primer árbitro debe mirar a menudo al segundo árbitro, si es posible, después de cada rally y también antes de cada silbato para la ejecución del saque, el cual está frente a él, para conocer si está señalando una falta o no. Ejemplo, 4 contactos, doble golpe, balón dentro, balón fuera, etc. También al decidir si el balón está dentro o fuera y si ha sido rozado por un jugador del equipo receptor o si el balón ha tocado la antena o la red por fuera de la misma o ha cruzado por fuera del espacio de cruce. Él debe mirar a los jueces de línea antes de decidir la jugada. En relación a la cooperación, anotador y segundo árbitro, es muy importante durante todo el desarrollo del juego y para ello el anotador utilizará las señas de mano, sustitución o el timbre o buzzer cuando detecte una falta en la rotación de uno de los equipos. El segundo árbitro debe chequear el trabajo del anotador con descripción durante los tiempos de descanso y los tiempos técnicos en relación fundamentales con las sanciones por demora o conductas incorrectas. Características del juego. El voleibol es un deporte jugado por 2 equipos en un campo de juego dividido por una red. Hay diferentes versiones disponibles para circunstancias específicas, a fin de ofrecer la versatilidad del juego a todos y cada uno. El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red, con el fin de no hacerlo tocar el piso del campo adversario y evitar que el adversario haga lo mismo en el campo propio. El equipo tiene 3 toques para regresar el balón, además del contacto del bloqueo. El balón se pone en juego con un saque, golpe del sacador sobre la red hacia el campo adversario. La jugada continúa hasta que el balón toque el piso en el campo de juego. Sale fuera, un equipo falla en regresarlo apropiadamente. En el voleibol, el equipo que gana la jugada anota el punto, sistema de punto por jugada. Cuando el equipo receptor gana la jugada, gana un punto y el derecho a sacar y sus jugadores deben rotar una posición en el sentido de las agujas del reloj. El voleibol es uno de los deportes más exitosos, populares, competitivos y recreativos en el mundo. Es rápido, es excitante y la acción es explosiva. El voleibol comprende aún varios elementos cruciales superpuestos, cuyas interacciones complementan y lo hacen único entre los juegos de conjunto. Tenemos una pirámide donde está el pase de voleo, el juego en equipo y los campos divididos, donde es uno de los deportes donde no existe el contacto físico. Pero sí existe la combinación de varios deportes como el tenis, el squash, el básquetbol, y son una conjunción de varios deportes, como les digo y les reitero, donde no hay el contacto físico. En años recientes, la Federación Internacional de Voleibol ha hecho grandes avances en la adaptación del juego hacia una audiencia moderna. Un mejor entendimiento de las reglas permite un juego mejor. Los entrenadores pueden crear mejores estructuras y tácticas de equipo, dando a sus jugadores rienda suelta para mostrar sus habilidades dentro del campo de juego. El entendimiento de la relación entre las reglas permite a los oficiales tomar mejores decisiones.
como dicen las reglas. Para participar de este deporte, todos tenemos que ser conocedores de las reglas de juego y ser partícipes de ellas y acatar correctamente y hacer un juego limpio. Esta introducción primero enfoca al voleibol como un deporte competitivo, antes de salir a identificar las principales cualidades requeridas para un arbitraje exitoso. La competencia despierta fuerzas latentes, exhibe lo mejor de la habilidad, el espíritu, la creatividad y la estética. Las reglas están estructuradas para permitir todas estas cualidades. Como unas pocas excepciones, el voleibol permite a todos los jugadores desempeñarse en la red, que es el ataque, y en el fondo de la cancha, para defender o sacar. William Morgan, que fue el creador del voleibol, seguía reconociendo aún hoy porque el voleibol ha conservado a través de los años ciertos elementos distintivos y esenciales. Algunos de ellos se comparten con otros deportes de raqueta, red o pelota. El saque, la rotación, tomando turnos para sacar, el ataque y la defensa. Sin embargo, el voleibol es único entre los juegos de red en insistir que el balón esté constantemente en vuelo, un balón volador, y en permitir a cada equipo un grado de pases internos antes que el balón sea regresado hacia los adversarios. Voy a pasar a explicarles un poco de algunas de las reglas más importantes que se pueden aplicar dentro de nuestro Programa Nacional de Capacitación y dentro de los próximos Juegos Plurinacionales, fase final. Por ejemplo, tenemos la inclusión del líbero. La inclusión de un jugador especialista en defensa, el líbero, provocó un avance en términos de duración de las jugadas y las multifases del juego. Las modificaciones a las reglas del saque han cambiado el acto del saque de ser un simple medio para poner en juego el balón a ser un arma ofensiva. Antes el saque, como se decía, era un balón que se golpeaba de abajo, subía arriba y caía al campo adversario. Hoy en día esa situación ya ha cambiado, con esos saques tan potentes que se denominan los saques en suspensión, que un saque puede llegar hasta alcanzar una velocidad de hasta 145 kilómetros por hora. El concepto de la rotación está arraigado para permitir que todos los atletas roten. Las reglas de las posiciones de los jugadores permiten a los equipos tener flexibilidad y crear interesantes desarrollos en las tácticas. Los competidores utilizan este marco para confrontar técnicas, tácticas y poder. Este marco también permite a los jugadores una libertad de expresión para entusiasmar a los espectadores y televidentes. La imagen del voleibol se incrementa cada día más. Vamos a ver el árbitro dentro de este marco. La esencia de un buen árbitro radica en el concepto de imparcialidad y consistencia. Ser justo con cada participante y ser visto como justo por los espectadores. ¿Qué es la justicia? La justicia es impartir bien y hacer cumplir bien lo que son las reglas y las normas. En ese sentido, el árbitro tiene que actuar con mucha justicia. Esto requiere de un gran elemento de confianza. El árbitro debe ser confiable para permitir que los jugadores entretengan, siendo preciso en sus juicios, entendiendo por qué está escrita la regla, siendo un organizador eficiente, permitiendo el flujo de la competencia y conduciéndola hasta el final. Y esta es la parte más importante. Siendo un educador, utilizando las reglas para castigar la injusticia y amonestar la mala conducta, promoviendo el juego, en especial el juego limpio, lo cual es permitir que brillen los elementos espectaculares del juego y que los mejores jugadores hagan lo que ellos mejor saben hacer, entretener al público. Es por eso que la Federación Internacional cada año va modificando las reglas de juego para hacer este deporte más espectacular. Y en la espectacularidad de las acciones de juego de los deportistas, va premiando con muchas situaciones dentro del arbitraje. Finalmente, podemos decir que un buen árbitro utilizará las reglas para hacer que la competencia sea una experiencia completa para todos los involucrados. Para que quien ha leído hasta ahora vea las reglas que siguen como el estado actual de desarrollo de un gran juego, pero que tenga en cuenta por qué estos pocos párrafos anteriores pueden ser de igual importancia para usted en su propia posición dentro del deporte. Vamos a ver lo que se trata, cómo se empieza un partido de voleibol. Se empieza con el sorteo. Las responsabilidades tenemos ahí el capitán de equipo.
Antes del partido, el primer árbitro recibe un sorteo para determinar a quién le corresponde el primer saque y qué lados de la cancha ocuparán en el primer set. Si se debe jugar un set decisivo, debe realizarse un nuevo sorteo. El sorteo es realizado en presencia de los dos capitanes de los equipos. El ganador del sorteo elige ya sea el derecho a sacar o recibir el saque o el lado de la cancha. El perdedor toma la alternativa restante. Para iniciar un cotejo, se convoca a los capitanes de equipo, porque en el voleibol existen dos capitanes, uno que es el capitán de equipo y otro que es el capitán en juego. Y los que asisten al sorteo para iniciar el partido o para el set decisivo solamente son los capitanes de equipo. La formación inicial de los equipos. Debe haber siempre 6 jugadores por equipo en juego. Es uno de los deportes donde no nos permite llegar y salvar el cotejo con 5 o con 4 deportistas. Es el que nos permite solamente con 6 jugadores y nada más comenzar el encuentro. La formación inicial de los equipos indica el orden de rotación de los jugadores en la cancha. Este orden debe mantenerse a lo largo del set. Antes de comenzar cada set, el entrenador debe presentar la formación inicial de su equipo en la ficha de posiciones o por medio del dispositivo electrónico, si se usa la ficha. Debidamente completada y firmada, debe ser entregada al segundo árbitro anotador o enviada electrónicamente a la hoja de anotación electrónica directamente. Los jugadores no incluidos en la formación inicial en el set son sustitutos para este set, excepto los líberos. Una vez que la ficha de posiciones ha sido entregada, el segundo árbitro anotador ningún cambio en la formación inicial puede ser autorizado sin una sustitución regular. Las discrepancias entre la posición de los jugadores en la cancha y la figura de las posiciones se resuelven de la siguiente manera. Por ejemplo, entrego una ficha de posiciones donde figura el jugador número 7, pero se encuentra en la cancha el jugador número 1. Como entrenador, deseo mantener ese jugador número 1 en el campo de juego. ¿Cómo se procede? Reglamentariamente, con una sustitución regular. No es necesario que salga el jugador entre el otro y se haga el ademán de la sustitución. No, simplemente se registra, el entrenador hace la señal manual para la sustitución y se registra en la planilla de anotación como una sustitución regular. Cuando tal discrepancia se descubre antes de comenzar el set, la posición de los jugadores debe ser rectificada de acuerdo a lo que figura en la ficha de posiciones. No habrá sanción, lo que les acabo de decir. Cuando antes del comienzo del set un jugador en el campo está registrado en la ficha de posiciones, para este set el jugador debe ser reemplazado conforme a la ficha de posiciones, no habrá sanción. No obstante, si el entrenador desea mantener en el campo al jugador, él no es registrado en la ficha de posiciones, debe solicitar usando la señal manual correspondiente y la sustitución regular, la cual deben ser registradas en la hoja del encuentro. Si una discrepancia entre la posición de los jugadores en el campo y la ficha de posiciones se descubre tarde, el equipo en falta debe colocarse en las posiciones correctas. Todos los puntos anotados por el equipo en falta desde el momento exacto de la falta hasta su descubrimiento serán cancelados. Los puntos del adversario permanecen válidos y además recibirá un punto y el derecho al próximo servicio. Si se encuentra un jugador en la cancha que no está registrado en la lista de jugadores, el equipo en falta perderá todos los puntos y set 0-25 si fuera necesario, ganando desde el momento en que el jugador no registrado ingresó a la cancha y tendrá que someter una nueva ficha de posiciones colocando en la cancha a un jugador registrado en la posición del jugador no registrado. Los puntos del adversario permanecen válidos y además recibirá un punto y el derecho al próximo servicio. ¿Cómo lo llamamos comúnmente aquí? Una suplantación, pero por un set. Características del toque. El balón puede tocar cualquier parte del cuerpo. El balón no puede ser retenido ni lanzado, puede rebotar en cualquier dirección. Esto es algo muy importante. Me ha sucedido acá en las charlas que he tenido de que el balón puede tocar, como dice, cualquier parte del cuerpo. Les puede tocar hasta el pie, puede tocar hasta el brazo, pueden hacer pasar de una patada o de un puntapié el balón hacia campo contrario, eso no se considera falta. Si dentro de los 3 toques del equipo viene a golpear el pie,
el otro jugador rescata con el pie y el otro jugador en el tercer toque hace pasar hacia campo adversario con el pie, también es válido. Con la cabeza, con cualquier parte del cuerpo. El balón puede tocar varias partes del cuerpo a condición que los contactos sean realizados simultáneamente. Excepciones. Durante el bloqueo se permiten contactos consecutivos entre uno o más jugadores a condición que los contactos ocurran en una misma acción. En el primer toque del equipo, el balón puede hacer contacto consecutivamente con varias partes del cuerpo, siempre que los contactos sean realizados durante una misma acción. ¿Qué quiere decir eso? Que en el primer toque del balón, en el primer contacto, se permite el doble contacto. ¿Sí? O sea, lo que se dice el doble. En el primer toque. Cuatro toques. Un equipo toca el balón cuatro veces antes de regresarlo. El toque asistido. Un jugador se apoya en un compañero o una estructura objeto con el fin de golpear el balón dentro del área de juego. Retención. El balón es retenido, lanzado, no rebota del toque. El doble golpe. Un jugador golpea el balón dos veces de forma consecutiva o el balón toca sucesivamente. Un toque asistido. No podemos tomar como ayuda al compañero para tomar el impulso y alcanzar un balón. O tomar una estructura, o apoyarnos en el poste para tener ventaja y alcanzar o llegar al balón. El líbero. Esta es una parte muy importante. Las acciones de juego. Se permite al líbero reemplazar a cualquier jugador en la posición de zaguero, en los puestos 1, 5 y 6. Él está limitado a actuar como jugador zaguero y no se le permite completar un golpe de ataque desde ningún lugar, incluyendo el campo de juego y la zona libre, si al momento del contacto el balón está completamente por encima del borde superior de la red. Él no puede sacar, bloquear o intentar bloquear. Se refiere a que el líbero no puede atacar un balón. ¿Qué es un balón de ataque? Es un balón que va dirigido hacia el equipo adversario, al campo rival. ¿Ya? El líbero no puede hacer esa situación cuando el balón está sobre el borde superior de la red. ¿Qué determina la falta? El balón y el borde superior de la red. Si el balón está por debajo del borde superior de la red y el líbero hace un golpe de ataque, esa situación de juego es válida. Aún si lo hace saltando, es válida. Pero si lo hace saltando y el balón está sobre el borde superior de la red, esa situación es inválida y se sanciona. Un jugador no puede completar un golpe de ataque cuando el balón está completamente por encima del borde superior de la red. Si el balón proviene de un pase de volea con manos altas y dedos hechos por el líbero, mientras este se encuentra ubicado en su zona de frente. El balón puede ser atacado libremente si el líbero realiza la misma acción desde afuera de la zona. Lo que dice las reglas es de que si un líbero se posesiona en la zona de frente y hace un servicio de volea, pase de dedos, y ese balón es atacado sobre el borde superior de la red, se considera como falta. No así si el balón, mediante el líbero en la zona de frente, es levantado con un antebrazo, ese balón puede ser atacado sobre el borde superior de la red. Para concluir, señores, recomendarles para estos Juegos Plurinacionales, como decimos, son niños los que van a venir a participar y somos educadores, así como los árbitros, también están los profesores, que somos educadores y tenemos que partir desde ese principio de educar, porque acá es donde se está sembrando la semilla del deporte en los diferentes deportes y conforme los vayamos formando y educando, van a ir saliendo y van a salir grandes deportistas. Como árbitros les recomiendo, no seamos policías, seamos amigos de los jugadores y vayamos a educarles y enseñarles. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Jaime Suárez en el aspecto de la disciplina de voleibol. Seguidamente tenemos la participación de la licenciada Mora Galet, quien nos va a disertar sobre el mini atletismo. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar en Pando y hemos estado disfrutando la expectativa de esta primera vez que estamos al vivo. Hemos estado aquí desde las 5:30 de la tarde preparándonos.
y queremos compartir algo básico, pero también que sean de detalle del MINI para que contribuya a la organización de sus eventos en cada una de las regiones. Los Juegos Plurinacionales han cambiado todo y esto significa que cada uno de los profesores se constituye en líder y organizador de sus eventos. Entonces necesitamos, ¿sí?, que tengan algunos detalles más para poder organizar con eficiencia este campeonato. No voy a redundar mucho en las primeras láminas porque la verdad es que Jaime ha expuesto ya muchos detalles del trabajo, ¿sí?, de la importancia de un juez o de un árbitro. Yo solo quiero hacer énfasis en esto, en un punto. El deporte necesita líderes. El deporte necesita personas con un nivel de formación muy elevado. El deporte necesita rendimiento. Todas esas cualidades o capacidades tiene que tener un árbitro. ¿Por qué? Puedo hacer maravillas en la preparación de mis deportistas, pero si el árbitro no es de rendimiento, no es de alto rendimiento, puede dañar, lastimar todo el trabajo hecho por un equipo o por la organización. Entonces, tenemos una tarea muy difícil que cumplir. Tenemos que ver fundamentalmente la necesidad de conocer a detalle nuestras disciplinas. Hacemos una intervención fundamental en lo que significan los valores. Nosotros vamos a ayudar a esos niños que van a ir a participar en nuestras competencias a preservar esos valores. Porque si les enseñamos las cosas adecuadamente, les enseñamos respeto, les enseñamos honestidad en esa competencia, el árbitro siendo ello, estén seguros que estamos sembrando para el futuro, como decía Jaime. Tengo muchos profes, muchos en todo el país que saben de MINI. Entonces, a todos ellos, a todos ustedes, porque para los que no saben, no han visto en vivo, tenemos aquí también una audiencia de profes de Cobija, de Pando, de muchos municipios. Tenemos ya muchas personas trabajando y apoyando el MINI desde diferentes funciones. Vamos a entender que en lo que significa la competencia, se avivan ciertas situaciones, ¿ya? Incluso puede suceder en la competencia que rivalidades que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el campo, que son las pruebas específicas del mini atletismo, que son ¿cuántos eventos que hacemos? Estoy tomando ya examen. 11 eventos tenemos en el mini atletismo. Pero a veces las rivalidades externas, los deseos de los profesores de lograr los primeros lugares, la motivación que tiene el establecimiento por tener resultados, ¿sí?, hace que el momento de la competencia nosotros podamos recibir o tener muchos conflictos desde el punto de arbitraje y jueceo. Entonces, todas estas cosas, si nosotros estamos enmarcados en el tema de los valores, van a ser más fáciles de llevar. ¿Qué cualidades tienen? Jaime ha dicho varias. En la parte física, por favor, tenemos que estar bien presentados, tener personalidad, tener confianza, tener serenidad, porque cuando viene uno abruptamente a reclamarme un resultado, yo tengo que estar sereno y tengo que explicarle la norma, tener mi reglamentito y decirle, mire, estoy cumpliendo esto. Eso es suficiente para que nosotros podamos darle serenidad a ese evento, tranquilidad. También, obviamente, tenemos que tener sentido común, tenemos que interpretar adecuadamente la regla. Les sugiero que cuando están organizando el evento, la comisión de jueces se reúna, discutan, lean el reglamento. ¿Para qué? Para que tengan claros los conceptos y las ideas y podamos cumplir mejor todo el trabajo que vamos a hacer. Están reiterados ahí y son todos los atributos y los valores que tiene que tener un juez. Honestidad, integridad, imparcialidad, rectitud, decoro. Sean ejemplo de lo que son profesores,
¿no? Formadores, y eso tenemos que serlo absolutamente en todo momento. Incluso cuando estoy perdiendo, hay que, ¿no?, ser alguien que muestra lo mejor de sí mismo. Ese comportamiento también debe ser evidente, les digo, se tiene que mantener esa persona buena que soy también en competencia. Voy a seguir y vamos a empezar, en realidad voy a pasar rápidamente estas láminas porque todas tienen que ver con esa presentación en pista y voy a ir a las pruebas de lo que significa el programa de mini atletismo. Y hemos dicho que tenemos 9 eventos y lo que tengo que hacer como juez y árbitro es que todas las condiciones para hacer esas 9 pruebas estén completas, estén listas. Y para ello tendría que revisar fundamentalmente 2 aspectos. Equipamiento, que es todo el material que voy a necesitar en todas las 9, 11 pruebas. Y voy a también revisar la infraestructura. Tengo que tener control de dónde voy a realizar cada uno de los ejercicios o las pruebas. En el mini atletismo, este año el reglamento establece que nosotros tenemos 11 eventos. Del mini atletismo como tal son 9 pruebas. Esas 9 pruebas implican, para que el atleta esté estimulado adecuadamente, significa que tiene que hacer 3 carreras, 3 saltos y 3 lanzamientos. ¿Se acuerdan que atletismo es correr, saltar y lanzar? Entonces tengo que desarrollar esas áreas, esos patrones motores, que lo que van a hacer que ese niño tenga la formación adecuada. Por eso está distribuido 3-3-3. Lo que tengo que también hacer es conocer cómo se realizan esos intentos, la forma en que vamos a ejecutarlos. Por ejemplo, las carreras, ¿sí?, se hacen una sola vez. El equipo, ¿no?, entero, ¿cuántos, se acuerdan cuántos competidores tienen nuestro equipo de mini atletismo? 5 niñas y 5 niños. Es el único deporte, ¿sí?, el atletismo, que va a ir a pelear de manera conjunta entre damas y varones una medalla dentro de los Juegos Plurinacionales. Entonces, tenemos que saber que se presentan los 10, que los 10 corren uno detrás de otro para cumplir el relevo liso o el relevo de vallas, y que en esa prueba se hace un intento. Después de haber hecho una demostración, una prueba, un intento es cronometrado. Ese intento es el que va a la planilla oficial del evento. En tanto que en las pruebas de campo, tenemos que saber que en las pruebas de campo, en los saltos y en los lanzamientos, tenemos 2 intentos oficiales. El reglamento del mini pide, para que el niño aprenda, para el proceso de formación, lo que pide es que el juez, cuando está en el punto para competir, él tiene que demostrar el ejercicio. Porque el niño necesita imitar. La repetición de un gesto técnico se da a través de esta metodología, que es la imitación. Entonces, yo le demuestro. El juez tiene que tener la capacidad de mostrar el ejercicio bien ejecutado para que el niño también pueda ser eficiente en el ejercicio. ¿Cómo le voy a pedir yo, como juez o como entrenador, que tenga un buen resultado si yo no lo muestro bien? ¿Se dan cuenta? Por eso hasta el juez tiene que estar adecuadamente formado. Después de demostrarlo, tiene que hacerle probar. Porque en lo motriz, cuando hace ejercicios motrices, el niño necesita práctica para aprender. No puedo suponer que ya sabe. No puedo garantizar que todo lo que ha hecho de entrenamiento ya hace que él vaya a hacer bien en la competencia. ¿Por qué? Porque en la competencia va a haber presión. Presión de sus compañeros, presión de sus papás, del público, de todo. Y a veces esa presión es suficiente para que el niño se olvide. Entonces, en el mini, el árbitro tiene que hacer que pruebe de nuevo. Y no le tiene que tomar ya en ese primer ejercicio el tiempo. Solo cuando ya es el intento oficial, en las pruebas de campo son 2, reitero, y en las carreras un intento. Entonces, tenemos ahí la lista de las 9 pruebas. Estas 9 que están aquí son los eventos de mini atletismo. A esas 9, este año, más bien el año 2018, se han incorporado 2 pruebas más.
son las únicas que ya lo que están haciendo es formar a nuestros niños para el relevo de velocidad de 4x100 que tenemos en secundaria. Entonces, esas pruebas son el 5x80. ¿Qué hacemos con nuestro equipo? 5 niñas van a competir juntas en el relevo y los otros niños van a competir separado, puntuando de manera separada para apoyar de nuevo a que su equipo gane, ¿no? Acumule más puntos. ¿Está? Entonces son 9 eventos del mini y en total 11 más los 2 relevos. Vamos a ir a cada una de las pruebas. Una de las primeras pruebas, no se olviden por favor que la velocidad es el elemento más importante a desarrollar en los primeros años con los niños. Porque la velocidad determina el rendimiento. Cuando yo soy grande, vean a los jugadores de fútbol. Quien gana es quien es más rápido. Quien llega primero a la pelota, ¿no? Tiene la opción de meter el gol. ¿Sí o no? ¿O miento? Entonces, por eso tenemos que estimular estas dos pruebas. La primera es el relevo de vallas. En esta vamos a necesitar 3 jueces. Cuando yo esté organizando la competencia, tengo que tener 3 jueces para ese evento. Un juez principal que va a ir a cronometrar. Ese juez va a tener la planilla del evento y va a llamar a los 2 equipos a presentarse y va a ser el encargado de tomar el tiempo, de dar la partida y de establecer la llegada en la competencia. Y los otros 2 jueces asistentes lo que hacen es cuidar, ¿no es cierto?, que el evento vaya desarrollándose bien. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo? Ver que los 10 que son del equipo corran. Saber cuál corrió y cuál no corrió. ¿Sí? Además de apoyar, por ejemplo, en el material. ¿Se han fijado que cuando corren las vallas, qué hacen los niños? Golpean una valla, se cae. ¿Quién va a ayudar a ponerla a su lugar? Porque el evento tiene que continuar. Entonces, por eso necesitamos 3 jueces en este evento. Todos saben que en este evento, ¿sí?, tiene 40 metros de largo entre poste y poste. Yo tengo que medir esa distancia. A los 20 metros, en la mitad de los 2 postes, voy a poner la valla del medio. ¿Está? Porque tenemos ¿cuántas vallas en el relevo de vallas? 3 vallas. A los 20 metros va una valla, 6 metros y medio adelante y 6 metros y medio detrás de esa valla van a poner las otras 2. Y la altura oficial de las vallas es 55 centímetros. Eso es lo mínimo, lo básico que tengo que saber de este evento. ¿El relevo de velocidad qué diferencia tiene? ¿Cuál es la diferencia? Sin vallas. Es la única condición que tenemos en esta prueba que la hacemos sin vallas. Tiene las mismas características, 40 metros. Y fíjese en esta lámina si se puede ver con mayor claridad. ¿Cuántos metros tenemos para entregar el testimonio en esta prueba de relevo posta? 10 metros. Vamos a entregar en 10 metros y el trabajo de nuevo para hacer el jueceo en este evento necesitamos 3 jueces. El juez cronometrista central y los 2 de apoyo. Vamos al salto largo con aproximación corta. Se llama aproximación corta porque ¿cuántos metros necesito de impulso? ¿Cuánto de carrera va a tener el niño? Voy a soplar 10 metros, ¿no es cierto? Desde el punto de la zona de rechazo, 10 metros atrás para que el niño pueda impulsar y correr. Rechaza y vamos a tener unas ligas, ¿no? Unas separaciones, unas marcas cada determinada distancia. Entonces, del punto de la tabla, perdón, la zona de rechazo, a 2 metros y medio va a estar colocada una primera liga. Cuando el niño pasa esa liga, gana un punto. Pero tiene que pasar todo su cuerpo. ¿Ya? Eso se ha cambiado en el reglamento. En las primeras versiones de los pluri, podía dejar señal con su mano o el glúteo. Ahora ya no. Tiene que pasar todo su cuerpo. Si dejara su mano detrás de la liga, quiere decir que tendría 0 puntos, si no ha pasado ni la primera liga. ¿Está? Si pasa a la segunda liga, gana 2 puntos. Y así sucesivamente puede ganar hasta 5 puntos. Los más capísimos dentro de los pluris saltan 5 puntos. ¿Cuántos metros significaría que salta si hace 5 puntos?
Si 2.5 metros es la primera liga, 3 metros sería la segunda, 3.5 la tercera, 4 la segunda, querría decir que a 5 metros y medio, a 4 metros y medio, o sea, ellos logran saltar 4 metros y medio para ganarse 5 puntos. ¿Está? En esta prueba sí es importante que no puedo pasarme de la zona de rechazo. No se olviden eso. No puedo pisar delante de esa tabla de 60 centímetros. No puedo pisar delante. Porque si no, ganó 0 puntos. ¿Está bien? Necesitamos para esta prueba 4 jueces. La siguiente prueba, el siguiente evento es el salto triple con aproximación corta. Necesitamos igual condiciones para decir que vamos a hacer un salto válido. Primero, la carrera de aproximación, ¿cuánta distancia va a tener? Igual que el salto largo, ¿cuánto era? 10 metros. A los 10 metros se va a hacer el primer apoyo, el primer rechazo del pie, ¿está? Ese pie, ese rechazo puede ser igual que en salto largo, con derecho o con izquierda. Pero en el salto triple, para decir que es salto triple, después que ha apoyado ese primer pie, digamos fuera derecho, tiene que caer de nuevo con el pie derecho. Y tiene que, para completar el triple, hacer un apoyo con izquierda. Eso significa que hace derecha, derecha, izquierda, o al revés, tiene que hacer izquierda, izquierda, derecha. Si no hace eso, es cero, no tiene puntos. Segunda condición, tiene que hacer ese derecha, derecha, izquierda y caer a la arena. Si cae con sus 2 piecitos y no ha entrado a la arena, también tiene 0 puntos. ¿Estamos? En el salto triple, la diferencia en la tabla de rechazo es que sí puede pisar adelante de la tabla. La tabla está a 5 metros, o la zona de rechazo está a 5.5 metros de la arena. ¿Están? Pero está permitido que él pise antes de los 5.5 metros. Puede empezar a los 7 metros, no importa. Igual voy a medir ese salto. Voy a medir desde la punta del pie, del primer apoyo, hasta los talones o hasta la última marca que deja. ¿Está? Y también voy a medir si se pasa de la zona de rechazo y empieza a los 4 metros. Porque tengo que medir, porque hay niños pequeños que compiten. Hay niños de cuarto básico, con 9 años, con 10 años, que compiten en el pluri. Y como son más pequeños, su capacidad de fuerza es menor. Entonces no llegan desde 5.5 metros a la arena. Por tanto, yo tengo la opción en este reglamento de que puedo medir o antes o después de esa tabla de 5.5 metros. ¿Estamos? En el triple necesito 6 jueces. Saben que en todas las pruebas tenemos a la vez compitiendo 2 equipos. Voy a tener un juez que llama a los deportistas y anota la planilla. Y voy a tener 2 jueces. Uno para el cero en la wincha y el otro juez que toma la distancia total de la prueba. Siguiente prueba, el salto de ranita o media sentadilla hacia adelante. En esta prueba, el primer niño comienza detrás de la línea inicial. Sus piecitos no deben pisar esa línea negra. Y hace un saltito como ranita. El juez viene, tiene que tener en su mano una maderita, un palito, para ponerlo exactamente en los talones del niño. Para que el siguiente que va a venir a saltar se pare, se coloque para saltar en la misma posición, en el mismo lugar que dejó el anterior niño. Entonces, la marca del equipo va a ser la suma de los 10 saltitos. Lo importante es que salta del lugar donde dejó el anterior niño. ¿Se dan cuenta? Lo que estamos haciendo es sumar las marcas de todos los niños y el total lo tenemos en la cinta métrica que está en el suelo. Nosotros vamos simplemente acumulando y vamos a tener la distancia total. En esta prueba se necesitan 4 jueces y los niños aproximadamente saltan 21,
20 metros como resultado en este evento. Los 10 niños juntos, ¿no ves? Sumando metro y medio, dos de cada uno. Siguiente evento, el lanzamiento del Vortex. En el lanzamiento de Vortex es importante saber que el niño tiene 7 metros para impulsarse. Antes de la línea para lanzar, él tiene que impulsarse 7 metros. Corre, se coloca y lanza. El lanzamiento debe ejecutarse por encima de la cabeza. Es importante ver que el Vortex tiene la dirección hacia el frente, hacia adelante. Para ello, tiene que el codo estar apuntando hacia adelante y la manito también empujar el implemento hacia adelante y hacia arriba. Lo único que permite el reglamento del mini ahora es que después que ha hecho el lanzamiento, el niño pueda colocar un pie incluso en esa línea negra, que sería el límite entre la carrera de impulso y la zona de caída. Se puede apoyar el pie, solo apoyar el pie, no pasar la línea completa, ¿está? En este evento necesitamos 6 jueces, un juez principal que anotará en la planilla los resultados y 2 jueces que van a estar en la caída. Son los que leen la marca, el registro del Vortex, ¿está? En el lanzamiento rotacional, el niño se va a parar en el punto de, que se llama en el fútbol, el punto de penal. El punto de penal está a 11 metros del arco. En ese punto se para el niño y puede lanzar de frente en un lanzamiento frontal o puede lanzar de lateral a la zona de caída. ¿Está? Se pone de costado y de costado puede impulsarse para lanzar en este arco que está dividido en 3 partes exactamente iguales. Puedo dividir con una cinta, con cualquier material, y desde los 11 metros el niño tiene que lanzar ese balón y tiene que pasar el arco. No puede tocar el piso antes del arco. Si toca el piso, rebota, igual es 0, aunque pasara después. ¿Está? Entonces, la condición es primero eso. Y segundo, que el puntaje que se gana cuando meto el gol, digamos, sería, ¿no es cierto? En el rotacional estaría metiendo un gol. Cuando meto el gol, cuando entra en la zona central, va a ganar 2 puntos. ¿Sí? Eso ha cambiado en el reglamento. Ahora gana 2 en el medio y en los 2 laterales gana 1 punto. Eso es el puntaje que se anota en la planilla para cada niño. En este evento necesitaríamos 4 jueces para la organización. El balón medicinal son 4 jueces que necesitamos. El reglamento dice que yo comienzo sin pisar nuevamente la línea que divide el impulso de la caída. No puedo pisarlo al empezar el ejercicio, pero cuando ya he terminado, cuando ya me impulsé, yo puedo apoyarme o caerme, lo que fuera, en la zona de caída, sin ningún problema. ¿Está? De nuevo, hay una cinta al medio en la que se registran las distancias. Este lanzamiento del balón medicinal es de espaldas a la zona de caída. El último evento de mini es de resistencia de 5 minutos. En este evento tenemos que tener un circuito que en total tiene que tener 200 metros. No importa si es choguito, redondito, cuadradito, pero el total de la vuelta tiene que tener 200 metros. Yo voy a distribuir a mis equipos, los 10 niños corren juntos, los pongo en una esquina, con un poste, identifico los lugares. Y cuando el juez que está al centro da la instrucción, todos juntos parten. En cada punto donde está un equipo también está un juez. Ese juez debe entregar a cada niño una bombilla cuando da la vuelta al circuito. Y esa bombilla que le va dando va acumulando, va a tener normalmente 5 bombillas un niño. Eso es una capacidad mediana. 5 bombillas llega a ser. Eso significa que cada vuelta va a dar en un
minuto. ¿Está? Termina el evento cuando el juez dice alto, cuando ha cronometrado los 5 minutos, dice alto. Cuando dice alto, no se entrega a nadie más nada, ni media bombilla, no hay, se acabó. Y el juez lo que hace es reunir, contar, poner en la planilla cuántas bombillas ganó cada niño, sumar esas para dar el total del equipo. Más o menos 50, 55 son el número de vueltas que dan el equipo completo, la suma de bombillas o de puntos de cada equipo. ¿Está? Esa es la prueba de resistencia. En esa prueba de resistencia, todos los jueces que han estado trabajando en el resto de los eventos tienen que apoyar en la organización de la misma. El mini atletismo tiene, a través de lo que ha significado su preparación, su organización como programa de formación y desarrollo para los niños, varios sistemas y principios. Uno de los principios es que el atletismo se vuelve un trabajo de equipo. No es que se vuelve un deporte de conjunto. Tenemos que hacer, por favor, la diferencia. Nosotros hacemos que el resultado sea de todo el grupo porque se suman las marcas individuales, pero jamás deja de ser el atletismo un deporte individual. Por favor. Luego, tenemos un sistema de rotación que es muy importante porque los niños tienen que pasar de una estación a otra, de una actividad a otra. ¿Eso para qué se vea? ¿Eso por qué? Porque respetamos a los niños en esa dinámica que tienen de movimiento, ¿no ves? Los viejitos, nosotros estamos cansados, nos sentamos, no queremos movernos mucho, pero los niños no. Los niños necesitan actividad continua. Por eso ese sistema de rotación es para que ellos estén tranquilos de la actividad que tienen, estén más motivados a hacerla. Tenemos otro sistema que es el de la evaluación, las marcas. Ahorita vamos a ver de manera rápida las planillas y los puntajes que se están establecidos y eso nos da un modo de clasificación del mini. Algo que tenemos que ver en el mini atletismo es que en los Juegos Plurinacionales, en la final, y eso también tienen que verse en las diferentes fases o etapas, debería hacerse la competencia en 3 jornadas. ¿Está? Los 9 eventos que hemos hablado deben dividirse en 2 jornadas. Si tengo 9, 4 un día, 5 el otro. Si pongo 4, pues tiene que ir una carrera, un salto, 2 lanzamientos. Y al otro día irá una carrera, 2 saltos, 1 lanzamiento y la prueba de resistencia. ¿Está? Es indistinto, pero debo tomar de los 3 bloques de correr, saltar y lanzar la cantidad mínima de pruebas para distribuir. ¿Está bien? Si en el caso excepcional, en la fase previa, yo tengo que hacer solo 2 jornadas, es lo mínimo que puedo organizar. No se hace el mini atletismo en un día. Disculpen, pero no se debe hacer, porque nuestra obligación es cuidar a los niños. Tenemos que cuidar su integridad y eso significa que no les hago competir tantas pruebas. Saben que en el atletismo hay el decatlón, ¿no ve? Los atletas de alto rendimiento compiten en decatlón, pero el decatlón se hace en 2 días. Ese atleta compite 5 pruebas un día y 5 otro. Entonces no es racional hacerlos competir en un día. Vuelvo a reiterar, puedo hacer en 2 días, el primer día haría unas 6 pruebas y el segundo haría las 5 que me restan. ¿Está? Es la forma en que divido las jornadas y los eventos. Y el tercer día, cuando son 3 pruebas, tiene que estar dedicado exclusivamente a los relevos. 5x80 niñas y niños. Para hacer toda esta competencia, voy a hacerles unas sugerencias en lo que significa la organización del evento. Ustedes tienen que preparar todo el material necesario. Eso significa que para la jornada tienen que tener todas las planillas para los equipos, una hojita, ¿no es cierto? El documento que está en la
convocatoria de los Juegos Plurinacionales. Esa planilla de equipos se le entrega al profesor el momento de entrar a la competencia o en el congresillo técnico. Además de eso, tienen que tener sus tableros. A cada juez, en todo el recorrido del evento, tiene que tener su tablero para poder hacer el manejo del planillaje. Tienen que establecer el programa de pruebas. Eso significa que tienen que saber el primer día qué pruebas van a hacer, el segundo día qué pruebas, en qué orden, y el tercer día también. Tienen que además hacer un sorteo, ¿sí?, de todo lo que significa el inicio de la competencia. Me explico. Tenemos 6 eventos, digamos, ¿no es cierto? En la final de los Juegos Plurinacionales vamos a tener 9 equipos. ¿Cómo sabemos quién empieza en el salto largo o quién empieza en el relevo? ¿Cómo se hace? Con sorteo. En el sorteo, en el congresillo técnico, yo voy sacando 2 bolitos para el salto largo, asignados los 2 colegios que van en esa prueba. Saco otros 2 bolitos para el relevo de velocidad, otros 2, ¿sí? En los Juegos Plurinacionales, porque son 9 equipos, van de a 2 en 4 pruebas, y en una prueba está un equipo solito, porque no hay quien vaya con él. Y eso no sería justo de decir quién va, si no lo hago únicamente por sorteo. Y tengo también la obligación en la competencia de poner el tablero de resultados, una gigantografía, que tiene que ser llenado de inmediato. Cada equipo participa en el relevo de vallas, va al tablero y anota su marca. Esa marca que puso el juez tiene que ir de inmediato a tablero. ¿Por qué? Porque todos los profesores, los padres, los niños van haciendo seguimiento del resultado de manera inmediata. Todos saben cómo está yendo la competencia por ese tablero gigante que tenemos. Además de eso, tienen que tener una copia impresa que se va manejando y llenando para siempre hacer una corroboración de los resultados. Les sugiero también en la organización del evento que por favor vean la seguridad en la instalación y la seguridad en los materiales. Es muy importante. ¿Se imaginan si, por ejemplo, el juez se olvida y deja el asadón, el nivelador en la fosa de salto largo? Es peligroso. Un material que tenga alguna cosa punzante, cualquier cosa es peligrosa. Y es obligación del juez o árbitro resguardar la integridad de los niños, y por eso tienen que hacer la revisión. Tienen que revisar todo el material de escritorio, todo lo que necesitan que esté instalado también en la competencia. También les sugiero que para lo que significa el equipamiento para la competencia, el día anterior ustedes tienen que hacer esta lista. Y tienen que tener, de todas las pruebas que hacen, qué material necesito. Tienen que chequearlo ustedes, uno por uno, todos los materiales. Y entonces llegan a la competencia, los árbitros, jueces responsables del relevo de velocidad, pues reciben sus 2 postes, sus 2 conos grandes, sus 2 conos tortuga, su cronómetro, todo el material para su prueba. Ellos van a instalar, ¿no es cierto? Y también van a ser responsables al final de la jornada de levantar toda su estación y guardar el material. Es importante para no equivocarse en nada. Por último, vamos a empezar el sistema de evaluación. Voy a hacerme propaganda. Es que es un tema bastante complejo, el tema de la puntuación del mini. Y en el YouTube, con mi nombre, está toda la explicación del tablero, del manejo del tablero, que es bastante complicado, y realmente voy a hacer que todos se cansen en el mini si doy mucho detalle. Pero ese tablero de resultados, lo que tenemos que saber de básico es que la puntuación está en función a la cantidad de equipos que participan. La final de los plurinacionales tiene 9 equipos. El ganador de la prueba de vallas, el que tenga la mejor marca, recibe 9 puntos. La segunda marca, 8, 7. Y va descendiendo hasta que el último lugar tiene 1 punto. Primero tengo que puntuar todas las pruebas. Y después voy a tener un tablero general, que aquí les estoy mostrando simplemente los ejemplos.
voy a tener un tablero general en el que voy a proceder a la suma, ¿sí?, de todos esos puntos que he asignado. Esta es la planilla individual de cada equipo. Aquí yo pongo, eso por si acaso es el profesor el que decide en qué orden compiten. Donde dice del 1 al 10, ahí se ponen los nombres de los niños. El profesor decide su táctica, si van los chicos primero, las chicas después, si quiero poner chica, chico, intercalado, esa es una decisión del profesor. Y ahí están los resultados. Tenemos que tener fundamentalmente todas las marcas totales. Y esas marcas totales del relevo de vallas, de la sentadilla, del rotacional, todas esas marcas, por favor, van a ser traspasadas a este otro que es el tablero oficial de resultados. ¿Está? En este tablero es en el que les decía, fíjense, en la primera columna, en el relevo de vallas, están las marcas que ha hecho cada equipo. 3 minutos, el primero 0,4 segundos, 3 décimas. El segundo está equivocado porque era 3 minutos 0,2, si no estoy mal. 2 minutos 57, 2.59. Y fíjense cuántos equipos están compitiendo. ¿Cuántos hay en el tablero? 10. Entonces, el que ha ganado es el colegio ahí, Marcelo Quiroga, de Villa Rivero. Por cierto, es de Cochabamba, de hace varios años, si se fijan, 2014. Y tiene en esa prueba de relevo de vallas, como ha ganado, tiene 10 puntos. El segundo tiene 9 puntos, es el Mariscal Sucre, porque tiene 2 minutos 54. Así puntúo sucesivamente. Voy a puntuar igual el salto largo, el que tiene más puntos tiene 10, 9, 8 y voy a ir sucesivamente. Es importante saber, voy a mostrarles para que sea una explicación rápida, estamos ya terminando por suerte. En la resistencia, fíjense, puede suceder empate. Porque el que gana tiene 54 vueltas, ¿se fijan? El colegio Marcelo Quiroga, 54 vueltas y por tanto tiene 10 puntos. El segundo lugar, miren, tienen 50 puntos, tienen el colegio Loyola y el colegio Jesús Maestro. A los dos les doy 9 puntos, a los dos. Pero ahí hay 2 posiciones, por tanto tendría que ser 10, 9, 8. Al siguiente le va a corresponder 7 puntos, ya no 8. Porque hay 3 delante de él, no 2 equipos, ¿no? Y entonces así, en cada situación que me toca empate, yo doy el mismo puntaje, salto el número de posiciones, voy asignando puntaje en orden inverso hasta llegar al último punto. Para declarar al campeón, si ustedes se fijan la flecha azul, ¿sí?, yo tengo que hacer la suma de las columnas derechas. O sea que en el caso del Jesús Lara, por ejemplo, voy a sumar 3 puntos que ha ganado en el relevo de vallas, más 3 del relevo, más 4 de largo, 3 en el triple, 6 en la velocidad, 7 en el medicinal y 7 en la resistencia. Y eso me da su total. 33 puntos para ese colegio. Esa penúltima columna nos dice los puntos, el total que ha acumulado cada colegio. Y de ese total que ha acumulado cada colegio es que ya establezco a quién ganó los Juegos Plurinacionales. El que ganó es el que tiene más puntos. Por si acaso también puede haber empates. ¿Sí? Y en el caso del empate, lo único que voy a aclarar es que a los 2 equipos que empataron se los saca del tablero y solo puntúo a esos 2. Si son 2 equipos, ¿cuánto le voy a dar al equipo ganador? ¿Cuántos puntos le voy a dar? 2. Y al perdedor 1. Voy a hacer la puntuación de todas las pruebas y de nuevo, quien tenga más puntos es el que ganó ese evento. Con eso agradezco muchísimo, agradezco a las autoridades de Pando, Cobija, nos hemos sentido como en casa. Muchísimas gracias a todos y un saludo a todo el país. Agradecemos de veras a la licenciada More Galectovic,
quien nos ha disertado sobre el mini atletismo. Seguimos en la transmisión directa sobre el Programa Nacional de Capacitación Deportiva. Este programa que llega a todo el país gracias a una transmisión directa desde la capital pandina en las instalaciones de la Universidad Amazónica de Panda. El tercer expositor es el licenciado José Guerra sobre la disciplina deportiva de baloncesto, mini baloncesto, perdón. Bien, buenas noches a todos los oyentes, a todos los participantes. La disciplina en el cual doy la capacitación es el tema del mini baloncesto. Cabe indicar que una particularidad que tenemos nosotros los árbitros es de conducir un deporte ya conocido a nivel mundial, como es el básquetbol. En este caso del mini baloncesto, sabemos muy bien que las reglas es muy reducido, pero con un amplio criterio. Saben muy bien que el mini baloncesto es aplicado para niños en formación, que van encaminando a una etapa del básquetbol. Bien, hay un tema muy importante en el cual siempre nos ha traído muy con un criterio sano a una situación de discrepancia. Voy a mencionar, son de las sustituciones, un aspecto muy importante. Sabemos muy bien que anteriormente el minibásquet se jugaba solamente con 10 jugadores, en el cual, de acuerdo a las habilitaciones, un jugador podía participar hasta un tercer cuarto. Las reglas han cambiado y en el momento que ha cambiado se ha visto la necesidad de incluir a 12 jugadores. De los 12 jugadores nos da más opciones a poder hacer las sustituciones. ¿Qué significa eso? Que en el primer cuarto tengo que habilitar 5 jugadores. En el segundo cuarto, 5 jugadores. ¿Pero qué nos dice la regla? Que un jugador tiene la obligación de jugar un cuarto como mínimo y 2 cuartos como máximo. La pregunta siempre ha sido, ¿qué pasa si un jugador sale con 5 fouls, un jugador se lesiona, un jugador es descalificado? Entonces, para esa situación, lo que se hace es de contar con 12 jugadores. ¿Qué involucra eso? Que un jugador puede participar en caso de lesión, entrar a jugar. La regla es muy clara. Cuando un jugador se lesiona, tiene que ingresar el otro, automáticamente se computa como un cuarto jugado. Pero también la regla dice que un jugador sí tiene la obligación de participar los 10 minutos completos de ese cuarto. ¿Está claro? Bien, en ese sentido, la pregunta que siempre recibí es decir, ¿qué pasa cuando hay un empate? Ustedes saben muy bien que en el mini básquet hay un empate y se termina ahí. En este reglamento de lo que es de los Juegos Plurinacionales, no hay empate. Siempre tiene que haber un ganador. Por tanto, ¿no?, los 5 que han terminado el cuarto o el último cuarto van a la prórroga o al alargue. ¿Qué significa eso? Que los 5 tienen que jugar. Pero dentro de los 5, ¿qué pasa si un jugador sale con 5 fouls? Ese equipo automáticamente tiene 4 jugadores. Pero como tiene 12, hay un jugador
que ha participado un cuarto, entonces puede jugar, completar ese vacío de lo que el jugador ha sido excluido. Un jugador ha sido excluido cuando cumple 5 fouls por lesión, ¿sí? O también que hayan sido sacados por 2 faltas técnicas. Por tanto, el equipo tiene que continuar jugando su prórroga hasta que haya un desempate. Ese punto mayormente mucha gente lo ha interpretado indicando de que ya no se puede aumentar a un jugador, sino que se vaya disminuyendo. Si salió con 5 fouls, no, ese equipo queda con 4, con 3, con 2. Pero no, si tiene sustitutos, automáticamente tiene que rellenar. Si no tiene sustitutos, automáticamente va quedando con 4, con 3, con 2. Ojo, que esto hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de lo que es la prórroga o periodo extra. No es lo mismo cuando un equipo tiene 10 jugadores. 10 jugadores presenta, ¿verdad? En el primer cuarto, 10 jugadores en el segundo cuarto, 5 jugadores en el segundo cuarto. Por tanto, se lesiona uno, ingresa otro. En el tercero pueden competir. Pero de acuerdo a lo que es la comparación de ingresos y salidas, ya no le da tiempo para que pueda jugar a un jugador un último cuarto. Por tanto, la planilla se cierra, el partido continúa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una etapa formativa. Tiene que concluir en partido, pero en la planilla solamente se hace el llenado como corresponde hasta donde está y se pone un walkover técnico y el informe correspondiente. En ese sentido es lo que trato de enfocar este tema de las sustituciones. Me gustaría ampliar un poco más, pero estaríamos entrando a todo lo que es el reglamento y eso es abarcar más tiempo. Por tanto, aquí termina mi intervención. Yo agradezco su comprensión, su participación y también agradezco la invitación que me hizo el viceministerio. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Juan José Guerra en el aspecto del baloncesto. Seguimos en esta transmisión al vivo desde la ciudad pandina, llegando a todo el país y a más de 134 sedes virtuales que nos siguen en todo Bolivia. Vamos a continuar con la ronda de exposiciones. Tenemos a la licenciada Telma Villarpando en la disciplina de natación. Muy buenas noches a todos los presentes y oyentes, ya que esta conferencia está siendo en vivo. Tengo el placer de poder estar aquí presente y transmitir un poco, porque el tiempo no nos da para la ampliación y dar a conocer todo lo que es nuestro reglamento, ¿no? Vamos a hablar básicamente sobre las pautas que a mí me interesan que queden claras para este evento que tenemos aquí en la ciudad de Pando, que son los plurinacionales en su nivel primario. Como ya mis colegas anteriormente han mencionado, lo que tenemos en común todas las disciplinas en la parte del jueceo es que la persona o el juez principal siempre es el árbitro, ¿verdad? Quien tiene unas marcadas virtudes. Si esto no se cumpliera, el árbitro no cumpliría realmente la función que debe cumplir. El árbitro en la disciplina de natación es quien tendrá el control absoluto sobre todos los oficiales. Oficiales son a los que conocemos como jueces. Hará cumplir las normas y decisiones de la FINA
y decidirá todas las cuestiones sobre la conducta del encuentro. FINA es la Federación Internacional de Natación por la cual estamos regidos. Es la máxima autoridad en la competencia. El árbitro es la persona quien tiene todo el control del evento. Es la autoridad máxima quien debe precautelar la seguridad de los nadadores, en este caso, y también debe garantizar que el evento tenga la fluidez, tenga resultados correctos y, sobre todo, se cumplan las reglas. La principal regla de oro que tenemos nosotros en el jueceo es que siempre la duda es beneficio para el nadador. Y además también tenemos que tomar en cuenta que en nuestro juramento nosotros siempre tomamos en cuenta algo, que nuestra obligación como árbitro es de cumplir y hacer cumplir lo que es nuestro reglamento. Todas las descalificaciones siempre están sujetas al árbitro. Eso significa que la última palabra la tiene el árbitro. Obviamente tenemos que considerar que cuando un juez o un oficial hace notar la falta, no significa que ya procede la descalificación. El que toma la decisión y el que realmente descalifica es el árbitro. Entonces, una vez más, mencionamos la importancia que tiene el árbitro en el evento. Bueno, como estamos un poco guiados hacia los Juegos Plurinacionales, es importante saber la indumentaria, las que son reglamentarias, porque muchas de las descalificaciones, lamentablemente, son por esta razón. En damas, como vemos en la imagen, esa es la malla reglamentaria, pero la que es oficialmente reconocida. Pero en damas también no es necesario que tenga de media pierna, son las normales. Lo que sí no debe haber es nada metálico en la malla, no debe haber cierres, broches o algunos ganchos. Eso sí es motivo de descalificación. Y es un punto en el cual muchos no tomamos en cuenta o no lo sabemos. Y lamentablemente cuando llega la descalificación, ni siquiera vamos y preguntamos el por qué. Y entonces seguimos con la duda y resulta que había sido solo porque la malla de nuestro competidor en el sexo femenino era por un broche. Entonces vale la pena que todos los presentes y los participantes en un evento, no solo jueces, deportistas, padres de familia y también entrenadores y delegados, deben conocer el reglamento. Muchas de las faltas que parecen simples o insignificantes realmente se podrían evitar si nosotros tomáramos en cuenta y tendríamos el conocimiento del reglamento que está abierto ahora por el medio del internet, lo podemos conseguir en cualquier momento. Eso en damas. Ahora en varones, como vemos, esa es la malla que generalmente se usan en los campeonatos oficiales. Pero sí hay los que todavía son vigentes, que son los que tienen, los que no son de media pierna. Es lo mismo, en varones no puede haber cierres. Hay algunas mallas que todavía están a la venta, que son las más comunes y populares, digamos, que las llevan cierre y lamentablemente muchas veces es motivo de descalificación. Y lo que deberíamos evitar, los niños eso no conocen, entonces ellos nadan. Y cuando sale la boleta no entienden el por qué. Y muchas veces me dicen, pero no se ve el cierre, pero eso no interesa. Ya si un oficial, un juez e incluso el árbitro lo ha visto, procede la descalificación. Vamos a pasar a un punto también que es muy importante, que es la salida. ¿Ya? Eso se refiere en el momento que se da a sus marcas y se da la salida. Que lo que especifica en el reglamento dice que cualquier nadador que salga antes de la señal de la salida deberá ser descalificado. Esto aclarando un poco, muy brevemente, significa que cualquier nadador, sin importar que sean uno o más, son descalificados. Ya muchas veces sale adelantado uno y le siguen los otros nadadores o simplemente se caen. Lamentablemente no se descalifica a uno, sino a todos los que han caído dentro del agua. Y se los invita a salir y procede la descalificación. Esto tiene también dos opciones, en la boleta de descalificación se menciona que esto puede ser con o sin señal.
y esto debe ser especificado y verificado tanto por el juez de partida como el árbitro. Algo que también debemos saber que en la salida se toma en cuenta que en el estilo libre, pecho y mariposa, la salida se hará con un clavado, es decir, del taco. En espalda y relevo combinado, la salida se hará desde el agua. En nuestro evento que tenemos en el nacional, en nivel primario están las dos pruebas, el estilo libre y el estilo espalda. Les voy a dar pautas de estos dos estilos, que si lo ampliamos es un poco largo, pero básicamente voy a mencionar las faltas más frecuentes que tenemos en esto, donde el reglamento indica que alguna parte del cuerpo del nadador deberá tocar la pared al completar cada tramo de la prueba, incluyendo la meta final. Hay que ser claros en esto, que cualquier parte del cuerpo del nadador deberá tocar, ¿ya? Y muchas veces los jueces, cuando no tienen conocimiento de esta regla, el nadador llega con la cabeza y ellos entienden que debería llegar tocando la pared con la mano, y no es así. Ahí está claro que debería llegar con cualquier parte del cuerpo. La otra falta común es que no debe estar sumergido por más de 15 metros. Sumergido. Tenemos en la piscina, en el escenario, ya sea una piscina de 25 metros o de 50, el nadador no debe sobrepasar la línea de los 15 metros. Obviamente tenemos oficiales que controlan esto en ambos extremos. En nuestro caso, en el evento, tenemos el privilegio de que vamos a inaugurar una piscina de 50 metros. Entonces vamos a poder ver este evento como realmente son en los eventos grandes. El estilo espalda. Una de las reglas es que el nadador debe retornar en posición de espalda e inmediatamente abandone la pared. Otra de las reglas es que al llegar a la meta final, el nadador debe tocar la pared en posición manteniéndose de espalda. Ya si ven esta redundancia en que dice manteniéndose de espalda, debe retornar de espalda, eso es lo que realmente es lo que deberíamos ver los oficiales. En el momento que el deportista, el nadador, está dentro del agua, inicia la salida, lo que tenemos que fijarnos es que no debe perder la posición de espalda. ¿Ya? Si estuviéramos en una piscina de 25 y la prueba es de 50 metros, entonces quiere decir que va a ser una vuelta. Cuando esté haciendo la vuelta, debe retornar en posición de espalda. Y algo que tienen que tener muy en cuenta es que al terminar la prueba, debe llegar en posición de espalda. Durante el recorrido, durante el nado, no importa si el nadador hace una brazada, hace brazada doble, si solo hace patada. Lo único que nos interesa es verificar que esté en posición de espalda y verificar estas dos reglas, que retorne en posición de espalda y que en la llegada toque la pared en posición de espalda. Entonces, si tomamos en cuenta estas reglas básicas, nuestro nadador no debería tener problemas. Al igual que en la prueba de libre, en espalda también se toma en cuenta lo de los 15 metros. El nadador no debe estar y no debe sobrepasar sumergido los 15 metros en la salida. En la salida y en la vuelta, pero es más común que cometan esta falta en la salida. Bueno, como les decía, esto está más resumido para que tengamos en cuenta en este evento nacional que tenemos. A mí me hubiera gustado hablar de todos los estilos, porque tenemos nado combinado, tenemos relevos, tenemos pruebas de fondo y es mucho de qué hablar. Pero sin embargo, lo que yo les sugiero siempre es que siempre debemos regirnos bajo el reglamento, y el reglamento es uno solo. No nos podemos salir de eso. Bajo dos reglas de oro, las que les había mencionado al principio. El nadador siempre, el reglamento está basado en que nosotros no debemos permitir que un competidor tome ventaja en la prueba. En base a eso está hecho el reglamento. Y por otro, que los jueces siempre deben estar 100% seguros antes de hacer una descalificación.
Y bueno, no les alargo más. Y agradezco a todos por su atención y espero que estas breves pautas que hemos recibido, no solo de mi disciplina, sino de las anteriores, les sirva realmente y podamos tener un evento grande como esperamos en el departamento de Pando. Gracias. Nuestro agradecimiento a la licenciada Telma Villar Pando. Nuestro agradecimiento al Ministerio de Educación, al Ministerio de Deportes, al Programa Nacional de Formación de Capacitación Deportiva, a los expositores. Nosotros los pandinos somos doblemente beneficiados y privilegiados en este evento. Primeramente porque lo hemos tenido al vivo en las diferentes sedes de estas capacitaciones. Y ahora, y pese a ese trabajo y ese esfuerzo que han estado nuestros expositores, se han dado el tiempo para hacer esta transmisión al vivo también desde la capital pandina. Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos en todo el país en esta transmisión directa desde la capital pandina. Muchas gracias. Querida ciudad de mágico encanto, te doy entera mi vida en este mi humilde canto. Hermosa pieza valluna, tienes un inigualable, tienen tus noches de luna un encanto. Segunda reunión regional de ministros de educación de América Latina y el Caribe. Cochabamba, Bolivia, 2018. Durante los pasados 25 y 26 de julio, la ciudad cochabambina del Estado Plurinacional de Bolivia cobijó a cerca de 30 delegaciones de diferentes países, quienes se dieron cita para ser parte de la segunda reunión regional de ministros de educación y expertos de América Latina y el Caribe, gracias a la organización del Ministerio de Educación de Bolivia y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC UNESCO Santiago. En el marco del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, Educación de Calidad, y la Agenda de Educación 2030. Hay muchos aprendizajes y muchas experiencias que se han desarrollado en los distintos países, de los cuales ciertamente países que tienen rezagos en algunas áreas tienen mucho que aprender. Ahora, hay que resaltar que todos los países tienen algo que enseñarle a los demás. Independiente de su nivel de desarrollo educativo, los países tienen experiencias en ciertas áreas que pueden compartir con otros. Los temas a tratar fueron la educación inclusiva, calidad de educación, formación de maestras y maestros y el derecho a la educación. Sin embargo, previo al encuentro de las mayores autoridades educativas latinoamericanas y del Caribe, días anteriores, técnicos de alto nivel, representantes de los países participantes del evento, se reunieron y debatieron las problemáticas mencionadas como base para el encuentro propiamente de ministros de educación. Y esperamos de acá poder tener recomendaciones de políticas, programas, proyectos, planes de acción, para que nuestros gobiernos, los diferentes ministerios de educación, junto con sus socios, puedan implementar las diferentes programas y políticas vinculados con los objetivos de inclusión, calidad, equidad en nuestros sistemas educativos. La reunión de ministros fue un espacio para intercambiar ideas, revisar experiencias, desafíos y lecciones aprendidas para repensar la educación y definir enfoques innovadores. Los resultados de los debates fueron integrados en la hoja de ruta de América Latina y el Caribe para la implementación del ODS 4, Educación 2030, dando seguimiento a los compromisos de la Declaración de Buenos Aires el año anterior, elaborada por representantes de los Ministerios de Educación,
agencias de Naciones Unidas, organizaciones regionales e internacionales de carácter multilateral y la sociedad civil. What we're realizing from this meeting, and it's the collective voices of ministers across the region, is that in order for the problem to be tackled fundamentally, meetings such as this are essential, primarily because it helps us to be able to identify issues such as bureaucratic impediments, financial challenges, and just some fundamental impediments that prevent us from being able to realize those goals. El gran desafío es ver la calidad en términos de integralidad. La calidad es innovación, es formación permanente de los docentes, pero también es estabilidad laboral y derechos laborales, especialmente salariales, para los educadores y las educadoras. La educación es recursos para el aprendizaje, para los estudiantes y las estudiantes, es decir, textos escolares garantizados, acceso a las tecnologías de información y comunicación, producción de contenidos que reconozcan nuestra diversidad cultural, que reconozcan las diferencias que como seres humanos tenemos, ¿no?, para crear el valor de la convivencia pacífica en las generaciones de niños, niñas y jóvenes que se están formando en nuestro sistema educativo. Finalmente, tras un arduo trabajo, ministros y autoridades educativas de alto nivel aprobaron los acuerdos de Cochabamba y adoptaron la hoja de ruta regional para la implementación del ODS 4 Educación 2030 en América Latina y el Caribe, estableciendo un compromiso para la integración educativa. Obviamente ha sido una de las tareas de poder reposicionar a Bolivia, a partir de ello motivarnos que con estas participaciones podamos obviamente generar espacios de desafío nuevo. El estar en eventos internacionales, el de tener un protagonismo a nivel internacional, lo que implica es un mayor desafío para continuar con las políticas internas y obviamente articularnos al mundo en el desarrollo de lo que constituye para nosotros ahora un referente fundamental, lo que son los ODS 4. En el contexto interno, innegablemente es un desafío muy fuerte. Es la primera reunión de ministros que hacemos en el ámbito educativo y que debe ser obviamente la cara de Bolivia hacia los hermanos y las hermanas de toda América Latina y el Caribe. Y obviamente el esfuerzo es colectivo, es comunitario, un esfuerzo en donde de repente es visible en la mirada y en la presencia del ministro, pero que en realidad es un conjunto de hombres y mujeres que han logrado desarrollar una serie de actividades que, encadenadas entre sí, permiten brindar hospitalidad, respeto, actitud más positiva a cada uno de los visitantes para que después, cuando retornen a sus países, puedan encontrar, obviamente, siempre en su memoria un momento agradable, pero además productivo y constructivo en el espacio de Bolivia.